Verdaderamente, la Cruz Roja, muy pobres, no tenemos el apoyo de aquí de la comunidad, pero igual estamos cubriendo algunos eventos. Por ejemplo, claro, yo desde el momento que fui nombrado jefe político, yo tuve que renunciar a la Cruz Roja porque no era ético de que esté en dos actividades, pero igual no me aceptaron la renuncia mía, ni tanto en la nacional, ni aquí en la cantonal, porque igual yo soy vocal principal de la nacional también, ¿no es cierto? Entonces, no me aceptaron porque igual, porque en esto nosotros podemos continuar trabajando. He nombrado a un coordinador de la Cruz Roja, el señor Boris Plaza. Él está laborando en 911, entonces vamos a coordinar con él también para ver si damos un poquito más de tiempo y trabajar en esto de la Cruz Roja, que es muy importante. Al igual, muchas gracias por esta oportunidad para poder pedir un poquito más de apoyo al municipio, pedir un poquito más de apoyo en las entidades, porque la Cruz Roja, usted sabe que nosotros es una entidad privada, claro, la Cruz Roja de aquí es la misma de la SOAE, la misma de Quito, la misma de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que movernos y manejarnos a base de autogestiones. Qué buena su pregunta. Ellos tienen un corazón de cruzrojistas, activos, 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 todo el tiempo no están, pero en el momento que se dé cualquier emergencia, ellos van a estar listos para trabajar con nosotros en la Cruz Roja. ¿Cuál es el principal problema en la Cruz Roja aquí en Girón? Lo económico, la ayuda, lo económico, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, necesitamos combustible, necesitamos llantas para el vehículo. Para el arriendo de un local aquí, tenemos que estar pidiendo que nos colaboren la provincial, ¿no es cierto? La de Cuenca nos está apoyando, igual para pago de luz, estamos costados del teléfono, pago de agua, entonces todas esas cosas necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos una ambulancia buena. Nosotros, por falta de economía, para poder hacer el traslado de una ambulancia desde Canadá acá, que no disponemos de dinero, no lo hemos podido hacer. Pero el momento que hagamos alguna actividad, tengamos ese ingreso económico para poder trasladar una ambulancia, y esa ambulancia vendría para el Cantón Girón, porque está dispuesto para el Cantón Girón. ¿Y cuánto es el monto que se requiere? Son $5.000. Con $5.000 viene la ambulancia. Con $5.000 más o menos hacemos todos los trámites y con apoyo de algunas personas que hacen envíos, cosas, nosotros hemos conversado y que podríamos nosotros traer esa ambulancia. En las fiestas de los toros ustedes nos pudieron ver. Nosotros hicimos todos los días, en todas las fiestas estuvimos trabajando. Entonces, si nosotros estamos trabajando por bien de una comunidad, de un pueblo, pues necesitamos nosotros también apoyo, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos combustible, no tenemos una ambulancia, ¿en qué nos movemos? Entonces, no podríamos nosotros. Los chicos están preparados, ellos han tenido muchos cursos para primeros auxilios, ellos están preparados, pero sí me da mucha pena de que aquí en Girón no tengo apoyo para la Cruz Roja, pero igual, vamos a trabajar, no nos daremos por vencidos. Bueno, verdaderamente, a un inicio sí estuvimos, teníamos reuniones, coordinamos a ver qué es lo que podíamos hacer, pero no, ahora ya no, todos nos han dejado, no sé, a lo mejor creo que el problema fue desde cuando fui nombrado jefe político, no llamé a reuniones, porque nombré a un coordinador y el coordinador creo que no lo supo invitarles o no supo coordinar estas reuniones para continuar adelante, ¿no? Y eso creo que también es otro factor muy importante de que la Cruz Roja está. No hemos caído, no hemos caído, sino no estamos en mucha actividad nomás. Pero el momento que nos llaman, nosotros estamos listos para cubrir cualquier emergencia, puesto que nos coordinamos con la de Cuenca y en ambulancias o con miembros, con voluntarios de Cuenca también, y ellos colaboran con nosotros, con la de Girón.